Pues ya estamos de regreso, mis ángeles, y vamos a ver de qué va a ir la energía del 2022 en lo que respecta al dinero. Bueno, pues aquí las cosas, a pesar de que se ven bastante mal, déjenme decirles que los ciudadanos van a hacer que el dinero continúe fluyendo. El gobierno dejará de recibir cada vez más dinero debido a que van a continuar los cierres de empresas. Y al menos en México, pues van a salir bastantes empresas para establecerse en otros países, tratando de buscar sobre todo una seguridad económica. Los primeros 6 meses del año, la mayoría de nosotros, incluyendo las economías del mundo, pues van a estar buscando nuevos métodos de tomar más dinero, ya sea aumentándonos los impuestos o bien nosotros, los que iniciamos a trabajar ya sin un patrón o decidimos meternos a lo que es el comercio informal porque no encontramos un empleo, pues nos vamos a ver obligados a buscar nuevos métodos de hacer dinero. Así que no les sorprenda que nos eleven impuestos, a pesar de que esto va a enojar a muchas personas. El resultado para nosotros, los simples mortales, será bueno, porque el dinero va a seguir circulando, pero habrá muchísima economía informal, mucha que no va a pasar por bancos ni por gobierno, y esto va a cambiar mucho las cosas. En lo económico, como ya se los comentaba, de manera individual, vamos a tener que ser todos muy cuidadosos. Los amigos de lo ajeno, los vendedores de sueños, esos van a estar más activos que nunca. Así que este 2022 el dinero no se presta y mucho menos se arriesga este año, mis ángeles. Y por supuesto, tampoco entramos ni en pirámides, ni en negocios de invierte un peso y gana 1000. Esto simple y sencillamente no existe. El dinero seguro lo hacemos trabajando y ese dinero que ganamos trabajando se cuida porque ciertamente el dinero, mis angelitos, si bien es cierto que no compra la felicidad, pues sí hace que nosotros y nuestra familia vivamos tranquilos. Y acuérdense de lo que yo siempre les digo aquí, la tranquilidad y la felicidad se parecen tanto, mis ángeles, que hasta las confundimos. Así que, mis ángeles, recordemos que su tranquilidad es la tranquilidad de la familia y este año 2022 no me arriesguen el dinero ni anden creyendo en cuentos chinos. Acuérdense que no todo lo que brilla es oro. Es un año sencillamente pésimo para compras que nos impliquen créditos largos porque, pues lamentablemente el juego del dinero va a estar cambiando continuamente y podríamos llevarnos amargas sorpresas de que compramos nosotros a un precio y resulta que luego nos van a cambiar ese precio. Así que si van a firmar algo, asegúrense de leer muy bien las letras pequeñas de los contratos y si no entienden algo, hay que pedir ese contrato para que lo revise un abogado o alguien que entienda el tema, para que después no se me sientan ni engañados ni robados. No es un buen tiempo para créditos largos que impliquen comprar una casa, un coche, porque como ya les dije, las reglas van a estar cambiando, las tasas de interés se pueden elevar más de lo que nosotros suponemos y esto nos puede llevar a no dormir tranquilos en las noches, mis ángeles. Si tienen para comprar algo de contado, lo compran. Si no, mejor se me esperan un poquito. El dinero este 2022, donde va a estar mejor, es en el banco. No lo arriesgamos, no lo prestamos, porque muchos de los problemas familiares que se van a dar a lo largo del 2022 van a ser relacionados con el dinero. Ya lo platicábamos hace unos momentos en el tema del amor. El 2021 muchas parejas tuvieron que separarse por los problemas económicos, de que comenzaron a discutir un poquito más. Pues este 2022 va más de la familia, mis ángeles. Muchos problemas que vamos a tener, sobre todo con familia política. Así es de que para evitar problemas no prestemos dinero salvo que sea para una verdadera emergencia y si nosotros queremos comprar algo tenemos que esperar un poquito a que las cosas mejoren. Al disminuir la recaudación de impuestos, dado que van a cerrar muchas empresas, pues aquí nos van a apretar un poquito más a los simples mortales. A lo mejor nos cargan impuestos sobre el dinerito que estamos nosotros ganando por fuera. O de repente Hacienda, lo que son los impuestos, se nos pueden poner bastante difíciles. Así que el consejo de la abuela,
todo lo relacionado con dinero bien derechitos, mis ángeles. El dinero fácil es otro que va a estar este año. Pues digamos que en muchos problemas, porque los que optemos por obtener dinero fácil, lo más probable es que nos dure muy poquito el gusto. La inseguridad va a estar muy alta, de eso ya hablaremos más adelante, pero traten de no andar en la calle con cosas muy ostentosas, ni oro, ni teléfonos muy caros, porque créanme que los amigos de lo ajeno van a estar en todo. Si nosotros podemos evitar este tipo de cosas, mejor. El prevenir nos ahorra muchos problemas, mis angelitos. A mí me ha tocado ir de repente en el transporte público, porque cuando va a ir uno al centro, pues no quiere uno andar buscando estacionamiento, etcétera. Opta uno por el transporte. ¿Y qué sucede? Que uno ve que toda la gente lleva los teléfonos afuera y a mí me ha tocado ver teléfonos, mis ángeles, que me hacen preguntarme por qué esa persona trae un teléfono que cuesta lo mismo que un vehículo seminuevo y se maneja en transporte público. Así como lo veo yo, lo van a estar viendo muchísimos amiguitos de lo ajeno, que lo más seguro es que ya que se bajen del transporte, pues se vayan detrás de ustedes y les quiten los teléfonos. El dinero va a estar difícil. Efectivamente, pero va a estar más difícil para aquellos que no quieren trabajar, mis ángeles. Así que ellos van a salir a tomar el dinero de los que sí trabajan. Y no olvidemos ese dicho que decían nuestros abuelitos, que decían la ocasión hace al ladrón. Las mujeres, si van a un restaurante o algún lugar, no cuelguen las bolsas detrás de la silla, traten de tener sus bolsas siempre delante de ustedes, o bien las colocamos detrás de nosotros en el respaldo donde nosotros sintamos si nos mueven la bolsa, pero que no sea colgada como hacen la mayoría. No dejen sus bolsas, ni sus teléfonos, ni la cartera, ninguna cosa de valor a la vista de todos. Sean cuidadosos porque este año vamos a perder un montón de cosas. Algunas por descuido, algunas porque nosotros las ponemos de modo de que alguien más se las lleve. Hay que tratar de que si andamos en nuestro vehículo y vivimos en ciudades donde se congestiona demasiado el tránsito, llevar los seguros puestos, no llevar las ventanillas abajo. Vamos a tratar, mis ángeles, de, en la medida de lo posible, no hacer cosas que llamen la atención de los ladrones. Y bueno, en cuestión de inversiones, como ya se los dije, también los vendedores de sueños maravillosos van a andar a la orden del día. No se crean, mis ángeles. Acuérdense que ese asunto de las pirámides, los que van entrando a la pirámide van pagando los que ya se les cumplió y al final, mis angelitos, esa gente se va con el dinero. Si van a comprar un vehículo, una motocicleta, no sé, lo que vayan a comprar, asegúrense de que las facturas son originales, de que esa persona no les está vendiendo algo que ya fue robado, porque también este año en cuestión de dineros vamos a pagar muchos justos por pecadores. Si hay herencias pendientes, si debemos dinero, hay que tratar en la medida de lo posible de pagar para evitarnos problemas. El dinero, mis ángeles, va a ser discordia todo este 2022. Así que no nos queda de otra más que cuidar nuestro dinero. Pues entonces ya lo saben, mis ángeles, caminando bien derechitos, andando en cosas legales, simplemente no se me metan en nada que sea dinero fácil, porque este año, si se habían dedicado a eso y nunca me les había pasado nada, este año todo lo que viene a ser dinero va a estar más que vigilado. A tomar prevenciones, no se me metan en créditos, no tomen riesgos, no le crean a vendedores de ilusiones y van a tener un muy buen año. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes hablando de cómo nos va a ir con el dinero en el 2022. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, ya se la saben, ¿eh? Si les gustó el video, me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, hombre. Ya sé que soy bien malquedada, pero trabajo en dejar de ser malquedada y portarme bien. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben, hay que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y por supuesto, ya lo saben,
Y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo y que no me les falte el dinero este año. Bendiciones.